Os preguntaréis que qué hago aquí, que no estoy en la cocina, y la respuesta es bien simple. La verdad de las cocinas está en el campo, así que yo me he venido hoy, he llamado a Alberto y me he venido hasta la torre de la Valmuza para que nos cuente un poquito todo el proceso de todos los animales que tienen aquí dentro y para que veáis que todo lo que os contamos en los vídeos y que el resultado final de las carnes que tenemos es totalmente cierto. Voy para adentro, que vais a ver y vais a disfrutar mucho con este paisaje un poco distinto, y tranquilos que también vamos a cocinar, pero eso será un poquito más tarde. Y ahora sí que sí, estoy en la puerta ya de casa, aquello era justo la entrada, y está por aquí Alberto de Cárnicas Mulas. Buenos días. Caballero, ¿qué tal? Encantadísimo de que me puedas recibir, de que me recibas en esta casa como siempre, que me tratan en la gloria. Pues yo venía aquí a saber un poquito sobre esta ternera de la Valmuza, ¿eh? ¿Llego al sitio indicado? Yo creo que sí. Vamos para allá para ver el proceso completo de esta ternera, ¿no? Venga. Desde esos 12 meses que pasan, desde el principio hasta el final, todo lo que recorre, todo lo que come y que esta Dios pasa. Así que empezamos por aquí, por esta Venga, parte. Venga, vamos. Pues mira, aquí tenemos en la era diversos cereales como son trigo y avena, que es de cosecha propia. Como podemos ver, si echas un vistazo al horizonte, todas aquellas tierras han sido sembradas, de donde sacamos tanto el forraje para los animales, la paja, que es el sobrante que producimos al cosechar el grano, y luego el propio grano, tanto para volver a sembrar el año siguiente como para los piensos de los animales, que son totalmente naturales. La paja es el alimento, si no uno de los más, el más, porque es fibra pura. Fibra pura, claro. Y un animal sin fibra no puede. Le puede entrar cólicos, se infla, al final es un animal que no puede, no se puede sobreponer a la situación sin ello. Sí, a la hora de llegar, ¿no?, a la carnicería son 12 meses, ¿no? Es el menos de 12 meses. Menos siempre. De 12 meses, el 12 ya nada, es 11 y, ¿no? O sea, en el 12 queda ya no sería ternera, sería ya un pasito más allá. Las vacas, como tú sabes, se crían en libertad. En esta libertad, ¿no? En esta libertad, que no es cualquiera, porque aquí tenemos, como podéis ver, el monte de encina, que en invierno le da un abrigo muy bueno para que los animales estén bien recubiertos, y las riberas, como veremos luego más tarde, que es una zona de verano, muy abundante de agua y con pastos pues muy verdes. Al final tú tienes que darte, David, con tres factores: genética, manejo y alimentación sana. La vaca, desde el día que tiene un ternero, a partir de ahí en adelante, el animal se alimenta de la leche de la madre, hasta que con 2-3 meses, incluso antes, nosotros producimos un pienso especial de arranque, que son para ese primer mes y medio, para que ellos vayan probándolo y para que se desarrollen. Que al final el desarrollo de un animal es como el de una persona. Cuanto más se desarrolle y mejor alimentación tengas desde joven, pues eso al final se va a reflejar en el futuro. Una vez que llegamos a esos 3-4 meses, le cambiamos un pienso, digamos, con otros valores proteínicos, sí, sí, de vitaminas, donde es un pienso un poquito ya con más cuerpo. Y a la vez, durante ese proceso, siguen tomando la leche de la madre, hasta que a los 6 meses, 6 meses y medio, de eso también depende un poquito de la estación del año, si hay un pasto abundante, si es invierno, si es verano, puede variar un mes, mes y medio, y a esa edad le retiramos los terneros de la madre. Ya son animales que están muy hechos, muy cuajados y muy desarrollados, por toda esta selección de piensos que hemos, si se ha cuidado desde el que hemos aplicado. Y luego ya los metemos en, digamos, en cercaditos más pequeños, siempre en libertad, para que ellos se centren ya en lo que es la alimentación. No dejan de ser animales jóvenes y también pues juegan igual que los niños. Entonces ellos ya se centran un poco, son animales ya más serios y se centra más en la alimentación. Cuando nosotros estamos diciendo que eso es muy importante, todo el mundo dice que tiene el ganado propio, que trabaja, que controla todo el proceso de selección. Eso en un 90%, diría yo, de las ocasiones nos están vendiendo una moto total. Entonces yo quiero que Alberto, por eso nos hemos venido hasta aquí, para que nos cuente todo ese proceso, pues prácticamente eso, ¿no? Desde esta paja que está recién recogida por aquí, que es el propio alimento que tienen para los animales, todo ese proceso de selección y todo ese proceso de cuidados, ¿no?, que lleva esta ternera de la Valmuza. Más que este negocio, es una forma de vida. Totalmente. Porque es una preocupación de 24 horas diarias para que tengas un control al 100% de todo el proceso, que es lo que llamamos nosotros una integración vertical.
Claro, exactamente. Y aquí lo que podéis ver, pues mira, tenemos una fantástica vista de todo el ganado, donde cada vaca de vientre, sí, lo que se llaman comúnmente las vacas, las madres, ya han nacido aquí. Digamos, hemos ido haciendo una selección genética desde hace 40 años para al final obtener el producto que nosotros queremos, para que infiltre una grasa, tenga un temperamento cálido, suave, para que no se agiten, y a la vez de unas terneras, pues de la balbuja.